Art Gallery, es un honor, un placer poder tener a Juan Manrique en esta gran exposición individual. Es una persona que toca corazones, es una persona que muy susceptible a lo que está sucediendo en este momento a través del mundo, a guerras, a violencia, el cambio climático, todo lo que se nos está aconteciendo, podemos también reflejar en algunas de sus obras que tiene acá con nosotros. Entonces los invitamos para que nos acompañen durante estos 17 días que tenemos acá, del 1 al 17. Estamos abiertos desde las 10 de la mañana hasta las 6 y media de la tarde, de lunes a viernes, y el sábado de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Entonces inviten a sus amigos, inviten a sus vecinos para que vengan y aprecien este trabajo tan espectacular. Gracias por su amabilidad de escoger la galería para hacer la exposición. Muchas gracias. Eva Gallery sigue siendo un espacio para promover y divulgar el arte en Colombia. Gracias a ustedes por la visita. Sigan disfrutando la noche. Muy amables. Desde mi época de formación como artista en la Universidad Nacional, fueron muchas las cosas que empecé a sentir y a vivir. Desde allí vi muchas situaciones de injusticia, muchas situaciones que vive el país, muchas cosas que le suceden al planeta, mucha indiferencia, mucho dolor. Y yo creo que un artista contemporáneo, en cualquier parte del mundo, si no es consciente de esa realidad que vive, pues digo que yo que la palabra artista le va a quedar muy grande. Yo soy un aprendiz de artista, toda mi vida lo he sido y seguiré haciéndolo. He tomado mi trabajo muy en serio, tratando de llegar a tocar alguna fibra, de llegar a hacer al menos una cosquillita en el ojo, un rasguño en el alma, o de pronto dejar alguna inquietud en el pensamiento para que se cree conciencia de lo que se está viviendo. Tuve también la oportunidad de trabajar muchos años con niños, con educación especial. Y de los niños aprendí que hay cosas que hemos olvidado. El ser humano olvida lo que vive, olvida las cosas sencillas para complicarse el resto de su existencia. Rescatar la ternura fue un proyecto que obtuvo un puntaje grandísimo en el 14 Salón Regional de Artistas. En esa ocasión se hizo un proyecto, un docente con un estudiante de educación especial. Y el proyecto fue maravilloso, fue hermoso, y del cual dije yo, tengo que volver a hacer lo que muchos artistas y grandes artistas han hecho, que es tratar de volver a dibujar con la inocencia y la creatividad y la ingenuidad que tiene un niño. Por eso hay una parte ahí de la exposición que se llama Rescatando la Ternura, y es como rescatar ese ser humano que hay dentro de cada uno, que dejó de ser, de sentir y de amar la vida con ese sentimiento de niño. Dejamos de ser niños y se nos olvidó la ternura, se nos olvidó lo maravilloso que es la vida. Por otro lado, al planeta le suceden muchas cosas. No somos conscientes de todo el daño que le hacemos al medio ambiente, a nuestra madre tierra. Metafóricamente he tomado a la mujer como el lema, una mujer que sueña, que vive cosas, que tiene en su cabeza detallitos de la vida, animalitos, caracoles, cosas del mar, y ese mundo lo transformé en toda esta otra serie que se llama Madre Tierra. Y es esa reflexión que en el pensamiento de cada ser humano debe existir, tratando de cambiar y mejorar este mundo que tenemos, de dejarlo un poco mejor de como lo recibimos. Y bueno, por último, quiero contarles esa otra anécdota y esa otra parte triste el ser humano, que es cuando es tocado por la guerra, cuando es tocado por el dolor, cuando es tocado por la violencia, cuando lo desplazan, cuando hay injusticia, cuando el desamparo del gobierno los deja olvidados. Ese ser humano olvidado a mí me toca el corazón, me llega muy profundo, y es por eso que presento toda esta otra muestra que está en el segundo piso, que es sobre el dolor, que es sobre el sufrimiento del ser humano. Tuve la oportunidad en mis comienzos de universidad de ganarme un premio en el Salón Arturo Rabinovich de Medellín con un tema que se llama Hilos de Sangre, que es el único trabajo antiguo que tengo ahí. Pero desde ahí apareció todo este digamos, trascender en el arte por tratar de mostrar ese dolor y esa injusticia.
Por eso, aparte de que hay un trabajo de investigación con los rostros, con las figuras, que no dejan de ser muy sentidos, esta otra parte sí que es sentida y sí que es hecha con mucha sinceridad y con amor por el ser humano. Les agradezco a todos que hayan contemplado, observado, digamos así, desapercibidamente o conscientemente, el trabajo. Espero que los haya tocado de alguna manera y espero que se vayan con algo en su corazón, que este trabajo haya tocado alguna fibra, haya hecho algún rasguñito en su alma o se vayan con alguna inquietud para su casa. Muchísimas gracias por acompañarme, muchísimas gracias por estar aquí, porque ustedes también son la razón para seguir y continuar haciendo arte. Una feliz noche, muchísimas gracias por todo.